¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en El Resaltador, nuestro quinto programa ya en TV y Radio Encuentro. Les preparamos, como cada semana, un resumen informativo. Vamos a estar resaltando algunos temas también. La primera síntesis que tenemos para compartir con ustedes es la siguiente. Tenemos más de 1000 calles en toda la ciudad. Hace falta tener equipamientos que ayuden a este proceso, y los procesos administrativos la verdad que llevan un poco de tiempo para ser más efectivos. Entonces, bueno, el tema de declarar emergencia significa poder hacer más rápido la contratación. A partir de ahora empiezan a establecerse las conexiones telefónicas, la computadora, los escritorios, las cosas que llevan. Y el 24 lo estamos inaugurando, creo que es a las 10 y media de la mañana, con algunas actividades, y ya empieza a funcionar. Va a haber un equipo de 4 personas atendiendo, más la complementariedad de algunos servicios, que va a ir a gente que se especializa en eso. Que hay varias alternativas para, no solamente para los chicos de la escuela, sino para la gente vecina del barrio, de otros barrios que pueden concurrir. Es libre concurrencia, y lo más importante es que es para todas las edades. Hay profes que se han acercado del mismo establecimiento a participar de las distintas actividades, así que bueno, aprovechamos la posibilidad e invitamos a toda la comunidad. Los talleres tenemos música, que es el que doy yo los días lunes de 17 a 19, en el CEM19, siempre ahí. Y los sábados de 10 a 12, que es parte de otro programa, que también está música, folclore, herrería artística y un poco de deporte, que más que nada están focalizando en vóley. Hace poquito empezamos, así que bueno, estaría bueno que toda la gente que esté mirando esto se pueda acercar y tratar de hacer algo diferente a lo que hace rutinariamente. Después de 8 años estamos acá, estamos marchando y no vamos a parar hasta no saber la verdad. Necesitamos saber la verdad y vamos hacia eso. Queremos que la comunidad toda se sienta parte de esta victoria. ¿Y cuál es la victoria? La victoria es haber logrado que la causa Atahualpa siga siendo parte de la agenda política. En la estancia San Ramón, que es la estancia que colinda con el campo, que está en conflicto, me pide papeles ahora para ingresar con una llave, pero yo esa llave no la tengo, y los papeles remiten que yo tengo que tener un expediente en mi familia. Digamos, hay mucho protocolo, muchos temas de papel administrativo que acá no se hicieron nunca. Después de 2 años me voy a enterar que nunca movieron nada. Y me di cuenta que los papeles que hice hace 2 años recién llegaron hace 1 mes. Se generó acá una situación de insulto, de empujones. Entonces, bueno, lo que nos llevamos ahora es un compromiso de la dirección de tierra, que van a estar acá a un par de semanas en el lugar. Bueno, ahí repasábamos algunos de los temas que hemos estado abordando, que hemos estado tocando esta semana, que nos parecen importantes, relevantes como comunidad. Desde reclamos sociales, cosas que nos han estado sucediendo esta semana, hasta otras cosas que no son menores, ¿no? Cómo está el estado de nuestras calles, las que transitamos todos los días. Pero esta semana es, sin dudas, el tema que nos ha atravesado y que nos golpea de manera más fuerte, es el octavo aniversario
del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. Veíamos ahí en el resumen, se realizó una marcha, una buena parte de la comunidad estuvo reclamando justicia, verdad. Queremos saber qué es lo que pasó con Atahualpa Martínez Vinaya, un joven de nuestra ciudad, tenía tan solo 19 años, que apareció sin vida en la madrugada del 15 de junio, en lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad, ¿no? Una ciudad que va creciendo y muy rápidamente. Tenemos un informe, el resaltado de esta semana, para recordar un poco, ¿no?, qué es lo que ha pasado desde aquel 15 de junio hasta ahora, en esta causa que todavía permanece impune. En esto nos estamos empezando a juntar. Más que todo para dar luz a esto que estamos buscando, que parece ser que es una oscuridad bastante grande. ¡Atahualpa! Está pasando algo. Salió algo y no quería hablar. No hay garantía. Como que está amenazado. Hay mucho temor. Mirá lo que le pasó al chico. Que no tiene nada que ver. Algo tuvo que haber visto. Hay gente que sabe. Este chico no le metió nada. Estas cosas no pasaban en mierda. Porque no confían en la gente. Ellos tenían información. El mayor poder te lo da la impunidad. Necesitamos una mirada distinta. Porque van a matar. A los asesinos que mataron a mi hijo, los quiero presos. Estamos apañando a homicidios. Quiero saber qué es lo que le pasó a mi hijo. Hay gente que lo sabe. Pasamos un momento muy lindo. No tenemos nada. Nosotros queremos saber. No importa quién esté detrás de todo esto. Te vamos a extrañar. Cobarde asesinato. Jueves, viernes estuve con él, salimos en el auto. Al otro día, ya sábado, cocinábamos. Después ese fue a la casa del amigo. Y el sábado estuvo en casa, a la tarde se estaba preparando para ir a jugar al fútbol. Y bueno, estuvo, como nadie quería ir, estuvo en la pieza de mi hermano Osvaldo, que está en silla, estuvo ahí toda la tarde. Y después se fue. Volvió, se puso a estudiar porque tenía prueba. No, y después de la noche nos juntamos a comer. Estaba con dudas si salía o no salía, hasta que bueno, decidió salir. Salió con el amigo a Cachaca y después se fueron a Miloca. Él desaparece en Miloca. Esto acá un domingo a la mañana. Entré un mate, salí caminando. Me llamó la atención algo y me iba acercando. Vi algo que no estaba normalmente. Me di cuenta que es un cuerpo. Tenía una parte del buzo muy levantado y una remera muy ajustadita al cuerpo. Aparentaba no tener respiración y llamé al 101. Yo a las 9 llamé a mi papá. Empecé a agarrar el celular de él que justo le había dejado y empecé a mandar mensajes a alguno de los compañeros de la escuela a ver si me había visto. Y bueno, estuvimos hasta las 12, 12 y media no venía. Bueno, llega la policía y ahí empiezan las grandes diferencias. Y me dijeron, Muñoz, el cuerpo estaba así, estaba allá. Lo que ellos deducían no era el cuerpo que yo había encontrado. En el estado, lo que decía la policía. Bueno, ese día nos enteramos tipo 2:30. A ver cómo le avisamos a mi mamá. Pudimos recopilar, tuvimos con otra periodista que fue quemada. Cuando vimos en el hecho que entran a Miloca, que es un lugar que funcionaba como de after en invierno. Y de ahí el amigo va a relatar que dentro del baño y que sale y no lo ve. Y ya aparece muerto, que hay una secuencia de 2 horas, 6:30 a 8:30. Él se encuentra con el cuerpo. Él cuenta que la policía llega y le saca fotos con celulares. Como que te decía lo de la lluvia, de lo del frío y demás. El cuerpo no tiene rastro de barro. Alrededor de un cuerpo encontrado se hace toda una escena de crimen que no se respetó. Se muestra claramente como que es depositado. Ese es uno de los grandes ruidos que hay en la causa. Cuerpo muerto de un joven de un físico bastante importante que no lo puede cargar una persona. O sea que ya estamos hablando de más de una persona. De ahí no te cierra nada. Deuda económica. Pasional pasaba en ese barrio. Y seguido a eso ocurren allanamientos. Todas las líneas de investigación que vas tirando terminan con algún ruido de por medio que no te cierra. La memoria. De recordar quiénes eran los dueños del boliche Miloca, el último lugar en que fue visto con vida. 2 abogados, Celia y Tonini. Celia vinculado familiarmente al fiscal Ricardo Falca, subrogante en los primeros 5 días. La memoria de recordar que los policías no presentaron.
hallazgo del cuerpo. La memoria de recordar que fueron intervinientes en esta causa Daniela Salari y Juan Carlos Rossi. Memoria de recordar que esa fiscal guardó durante 3 años una prueba que parecía fundamental, la cantera. Memoria de recordar que todos quisieron hacernos creer que este era un crimen pasional. Sabemos, porque llegan a nuestros oídos comentarios que vinculan a Leonardo Mullenberger con esta muerte. Una persona relacionada al mundo de la venta de drogas y con aparentes vinculaciones con gente de poder de esta ciudad. Así dicen. Memoria. Esta es la memoria que nosotros tenemos. Y luego de la memoria es posible que podamos construir la verdad para exigir entonces la justicia, lo justo para cada quien. Condena para los responsables materiales, condena para los encubridores, descanso para las víctimas. Y queremos saber qué es lo que pasó con Ata, pero también queremos seguir abrazando a su familia, a sus amigos, a todos los que lo conocían y a quienes les duele mucho esta muerte. Por eso, después del corte, vamos a estar aquí en el piso conversando con su mamá, con Julieta Vinaya. Las y los esperamos. Después de la pausa vamos a poder conversar con ellos. Aguas Rionegrinas, buenos días. Mi nombre es Jimena. El 0800 nos dice cómo estamos trabajando y nos permite mejorar. No hay pequeños o grandes trabajos, hay responsabilidades. El día a día es muy importante para demostrar nuestra capacidad de trabajo. Orgullosamente conduciendo esta empresa del Estado, en cada lugar y siempre. Hay un espacio que te espera. Allí donde se encuentran cielo, tierra y océano. Un espacio para recordar y pensar. A 30 kilómetros de la capital rionegrina rumbo al mar. Sobre los acantilados. Una ventana nos lleva a nuestra historia más próxima y al recuerdo vigente de quienes lucharon por nuestras islas. Una experiencia sensorial, como eterno abrazo a nuestros héroes. Un homenaje permanente a los 649 centinelas de la patria. La Comisión Provincial de la Conmemoración de la Independencia convoca a transformar en vivencia la memoria de la gesta de Malvinas, invitando a reflexionar sobre este símbolo de unidad nacional. Comisión del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Saqué los muebles, todo lo que tenía y entré a caminar el espacio. Y mucho con el, mutuamente, por ahí si una tiene que salir, la otra cuida el puesto de la otra, ayuda a vender, todo. Es como que estamos todos hechos, claro, una familia. Vamos. Una familia, sí. Imposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Y en este segundo bloque del resaltador del día de hoy, como habíamos anticipado, nos visita Julieta Vinaya. Hola Juli, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida y gracias por haber venido a este resaltador. No, gracias a ustedes por invitar y que de alguna manera siga pendiente, sigan ustedes pendientes de todo lo que va pasando. Bueno, una semana muy especial, la semana en la que estamos recordando los 8 años del asesinato de Ata. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, realmente como emociones muy encontradas, es como retrotraerse 8 años para atrás, pensar qué es lo que habían pasado los días previos, dónde estaba, qué es lo que sucedió cuando llegué a Viedma. Son como muchas cosas juntas. Cada aniversario debe ser distinto, ¿no? Sí, realmente
Una, por ahí yo lo que intento es poder rescatar o poder revalorizar mi familia y que de alguna manera este año quizás, no sé, por distintas circunstancias y demás, como que he estado más pendiente de mis nietos y de mi hija, cosa que en otro momento no lo he podido hacer. Siempre ha sido salir para afuera a las distintas marchas y bueno, en algún momento ella también planteó de que ella también era mi hija y que estaba viva, ¿no? Entonces como que también poder dividir un poco las actividades de ATA en las salidas, en mi hija, mis nietos y bueno, y por ahí también repercute en mi salud y que de alguna manera poder estar lo que más puedo con mis nietos y con mi hija. Julieta, bueno, tuvimos esta semana la marcha, ¿no? La marcha de los 8 años. Fue un momento muy especial, decíamos un aniversario más, pero cada aniversario es especial, es único. ¿Querés que miremos un poco algunas imágenes de lo que fue hace unos días la marcha? Bueno, dale, porque no alcancé a ver. Forma de cuidarnos, hay que participar, hay que estar, hay que acompañar a las familias. Es un momento súper difícil, pero hay que estar. Realmente me alegra mucho la convocatoria, bastante gente. El pedir justicia realmente, que la gente que tiene que laburar se pongan a laburar como tiene que ser. Y darle para adelante, no achicar en esta pelea que es la pelea de una madre, pero la pelea de todos los vecinos de Viedma. Y se sigue criminalizando la juventud.
un aparato judicial que evidentemente no funciona. Lo que está ocurriendo acá, más allá de las personas que pueden estar afectadas, es un problema que está en la sociedad, en las clases de la sociedad. Porque ¿cómo puede ser que el Poder Judicial sea justicia para el pueblo y justamente es el pueblo el que ataca? Y al mismo tiempo también es conmovedor ver cómo la fuerza inquebrantable de una madre y de la gente que está apoyando esta situación. Sí, entonces agradecer a los jóvenes. Y esta visera que ustedes ven, que ya ni color tiene, era la de Ata, la que usaba constantemente, la que se lavaba y se ponía. Tenía dos. Esta era la más viejita, y es la que me quedó, y es la que hoy estoy usando, y era la de él. Y cuando vean a un joven con visera, piensen en Ata. Algún morochito, piensen en Ata. A los jóvenes que están con la campera o buzo, con capucha, piensen que es Atahualpa. ¿Sí? Entonces, nosotros como adultos tenemos que cuidar. Sí, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, tenemos que cuidar a nuestros niños. Sí, este es el momento, ahora lo tenemos que hacer. ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Sí, como que son muchas cosas, ¿no? Y ¿te sentiste acompañada? Muy acompañada. Realmente cuando organizamos, creo que fue una semana antes, empezamos a organizar y tenía miedo porque decía, quizás seamos los mismos de siempre, los 8, los 10 o los 15. Pero bueno, se sumaron los jóvenes que fueron ellos los que de alguna manera fueron motorizando. Y que me pareció re importante porque estuvieron en la reunión y dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitábamos? El sonido, ¿qué es lo que se necesitaba hacer? Trajeron esta inquietud de la nueva ley que intentan sacar y que me pareció terrible. Y dije, pero una vez más volvemos a caer a lo mismo. Los morochitos quedan desprotegidos, la gente del barrio, ¿no? Pensaba en el juez Juan Bernardi, él está suelto, porque está suelto porque tiene dinero. El resto de las otras personas están presas. Entonces, ¿es eso lo que va a pasar con esta nueva ley? ¿Quiénes van a estar presos? Nuestra gente, nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, la gente que de alguna manera tenga dinero va a estar en libertad, porque va a poder pagar la multa a otra cosa mariposa. Entonces, como que me pareció terrible y dijimos, bueno, nuestros jóvenes están en peligro y tenemos que estar. ¿Cuál es la manera? Y dijo, bueno, empecemos a usar visera. Yo había dicho la gorra. Y no, bueno, no sé. Le digo, madre, la boina, yo que tengo frío. Le digo, me dice, bueno, y ahí tratamos de pensar y tratar de ver, bueno, dale, yo me fijo, yo tengo una ala de Ata y bueno, vamos a empezar a usar y... Fue impresionante, mucha respuesta tuvo esa idea. Desde lo simbólico era muy fuerte, ¿no? Ayer en la marcha, sí. Con viseras, con capuchas. Sí, pero aparte porque pensaba en él, pensaba en Ata, ¿no? Y que inclusive está doblada, está rota, hay un ya está descosida y constantemente él usaba. Entonces como que dije, bueno, Ata va a estar desde otro lugar también. Y que sí también me llamó la atención, en todos estos años ha habido nevisca, llovizna, ha hecho un frío de sonarse, nublado, y este año ha salido el sol. Sí. Entonces como que de alguna manera también es un augurio distinto, ¿no? Entonces quizás sea este nuestro año, quizás este, en este año podamos saber algo más. Julieta, ayer varias veces, tanto vos como Laura, ¿no?, hablaban de esta justicia que hay o injusticia para las chicas y chicos de los sectores populares, de los sectores empobrecidos.
¿Crees que es así? ¿Que si el asesinato de Ata hoy sigue sin esclarecerse es porque es un chico pobre, un chico del barrio? Es así, porque realmente si Ata hubiera sido blanco y Ata hubiera tenido un apellido de renombre, quizás hubiéramos tenido un bufé de abogados al toque y se hubiera sabido la verdad. Pero como no es así, aparte el Poder Judicial hubiera trabajado de otra manera. Pero entonces, como estamos hablando de morocho, pobre, de la periferia, total, ¿quién va a decir y quién va a hacer algo? Esta madre va a estar hoy, mañana, después ya no va a estar más. Por eso está de que de alguna manera juegan al desgaste. Han jugado al desgaste, mirá el doble crimen de Río Colorado, ¿cuánto tiempo ha estado? Más de 20 años. El primer triple crimen, ¿cuántos años? El de Otoño Uriarte, ¿cuántos años? Y se cerró la causa porque se perdieron las pruebas fundamentales que habían. ¿Solo por qué? Porque no tuvo un abogado, porque no se pudieron hacer análisis específicos en ese momento, que eran como 100.000 pesos analizar unos vellos que se encontraron y no se pudo analizar. Tiempo después se contaminaron las pruebas, se perdieron y la causa se cerró. Entonces esto nos pasa porque somos pobres. Si nosotros tuviéramos plata, el Poder Judicial trabajaría, porque nos ha demostrado en todo este tiempo que el Poder Judicial va a trabajar para una cierta clase social, va a trabajar para la gente que más plata tiene. ¿Para los pobres para qué? Es uno menos. Y que esto lo hemos visto y se ha podido comprobar en la comisión especial que se ha formado a través de la legislatura. Los mismos peritos lo han dicho. Han empezado a investigar, nosotros hemos empezado a ver, y ha sido tremendo los errores que han tenido. Ahora, después, no sé si que termine todo esto quizás en algún momento, y yo voy a llevar las 5.000 fojas, voy a llevar a las distintas universidades del país, donde se estudian las carreras de abogacía, y voy a dejar un expediente completo para que los estudiantes, los futuros abogados, donde se les está enseñando, ¿sí?, donde van a salir los futuros abogados, que puedan ver cómo trabajaron en esta causa, ¿sí?, cómo trabajaron en la causa de Ata, que ellos mismos se den cuenta de los errores y horrores que han cometido, ¿sí?, para que ellos puedan aprender. Esto está, y esto lo dije, y lo voy a hacer, lo voy a llevar a las distintas universidades. Es la manera también de sembrar el futuro, ¿no? Y sí, porque ellos también tienen que ser parte de esto. ¿Cuántas familias hay que se han muerto sin saber la verdad? Uh-huh. Decías, ha salido el sol, esperar que sea un buen año. En este momento hay una presentación que ustedes hicieron para contraponer a la presentación que hizo la defensora oficial. ¿Tenés esperanzas en que se pueda saber qué pasó con Ata ahora que la causa volvió al origen? Yo creo que sí, porque no solamente estamos trabajando en el Poder Judicial, sino también en el federal. Uh-huh. En el federal también es poder hacer las denuncias de toda la investigación que se ha hecho, porque estamos hablando de la noche. En el mundo de la noche se manejan otras cosas que nosotros, la gente común, no la manejamos, ¿sí? Entonces, ante esto tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la droga, la prostitución, tiene que ver con la corrupción de menores. Entonces, bueno, que se pueda investigar estas distintas líneas de investigación. Entonces, en algún momento quizás empiecen a hacer allanamientos. Entonces, también de alguna manera es empezar a limpiar ciertas cosas que quedaron ahí pendientes. Yo en algún momento le dije a Daniela Zagari, investiga la noche. Cuando empieces a investigar la noche vamos a saber la verdad. Nunca lo quiso hacer. Bueno, quizás el juzgado federal lo empiece a hacer. Quizás ahí empecemos a armar este rompecabezas, porque yo siento que es como un rompecabezas que le faltan algunas piezas, ¿sí? Entonces, bueno, quizá podamos armar esto. Uh-huh. Julieta, bueno, agradecerte siempre y eternamente tu lucha, tu fuerza que nos contagia. Sabemos que lo haces por tu hijo principalmente, pero no solo por él, así que bueno, muchas gracias y gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y gracias realmente a la comunidad que nos ha estado acompañando. Y un abrazo inmenso a todos los jóvenes que se organizaron, que estuvieron, que gritaron. Quizás algunos que gritaron por primera vez el Lata presente. Y bueno, un abrazo inmenso a todos. Bueno, muchas gracias, Julieta.
Julieta Minaya nos acompañó hoy. Llegamos al final de un nuevo programa, el quinto El Resaltador. Las vamos a estar esperando, los vamos a estar esperando la semana que viene para compartir un nuevo programa. En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y en TV, esperemos que lo hayan disfrutado.